Buenos días con todos. ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Buenos días, chicos. ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Me ven? ¿Aló? ¿Buenos días? Bueno, buenos días a todos, chicos. Disculpen la paciencia y la demora. Creo que gracias por estar reunidos aquí hoy día. Y vamos a seguir creo que ya no vamos a esperar a todos. Creo que ya es tiempo suficiente para que los demás se hayan podido ya reunir con nosotros. Y vamos a empezar con este pequeño taller para que ustedes aprendan y desarrollen esta actividad, ¿sí? Así que vamos a empezar. Muy buenos, a ver. Ya. ¿Se escucha todo claro, chicos? ¿Están listos? ¿Están emocionados como yo? Ya, bueno, buenos días, chicos. El día de hoy nosotros vamos a hablar sobre lo que vamos a elaborar un pequeño taller de prehistórico sobre los fósiles, ¿no? Yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta pasión que quizá con ustedes me gusta mucho a mí. Y si ustedes no conocen sobre el tema, no hay problema, ¿no? Esta creo que es una perfecta oportunidad para que ustedes también compartan conmigo, puedan conocer del tema. Y bueno, entonces empezamos con los fósiles, chicos, ¿ya? Antes que todo, quiero que me dejes un comentario sobre qué esperas de ver qué esperas aprender de este taller. Bueno, primero que todo, chicos, empecemos con los fósiles, ¿no? Quería saber de ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen de esto? Y si no lo conocen, no hay problema. ¿Qué creen que ustedes, para ustedes, son los fósiles, ¿no? Muchas veces pensamos en ellos, quizás lo primero que recordamos a la mente, algunos se nos ocurre un dinosaurio. Bueno, los fósiles son restos de vida del pasado. Son restos de vida del pasado, seres que vivieron hace muchos, muchos, muchos millones de años, muchos años en el pasado, ¿no? Es decir, hablamos de animales prehistóricos. Cuando hablamos de seres vivos del pasado, les mencioné, muchos se les viene a la mente seres como los de Jurassic Park, ¿no? O todos esos maridos que quizás nos llaman la atención, o que hemos visto a veces en películas, o quizás nos recuerdan también seres como los de la era del hielo. Antes que todo, chicos, ya vamos a llegar a ese momento, no se preocupen. Ya vamos a empezar a hablar de todo, desde cómo encontrarlo, qué nos puede decir, y sobre cualquier fósil que a ustedes les guste, ¿no? Así es, sé que muchos de ustedes, cuando piensan en un ser del pasado, se les recuerdan, como les digo, de películas que quizás a ustedes les gustan, ¿no? Como Parque Jurásico, La Era del Hielo, ¿no? Y todos ellos vivieron de verdad alguna vez en el pasado, como vamos a ver ahorita. Cuando ustedes piensan en fósiles, como decimos, seres que ya no están con nosotros, son seres que vivieron en el pasado. Y cuando hablamos de seres vivos, no solo nos referimos quizá a nuestros famosos dinosaurios, ¿no? También hablamos de plantas, hablamos de caparazones, de insectos, de moluscos que vivieron hace mucho, 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 muchísimo tiempo, ¿no? A veces lo que queda de ellos son, digamos, las partes duras o imprentas de ellos, digamos, lo que alguna vez fueron ellos, no quedan totalmente lo que ellos alguna vez fueron. Entonces a veces también nos podemos acordar de muchos de estos seres vivos del pasado mediante lo que quedó de ellos. Y con una vez todos estos seres que a nosotros nos gusta, alguna vez vivieron en el pasado, ¿no? Y nos referimos a todo el complejo de seres vivos como hoy en día los encontramos en nuestros bosques, en muchos lugares del mundo, ¿no? Animales coexistiendo.
viviendo en conjunto. Y sé que todos, chicos, todos estos seres vivos, alguno tiene algún gusto en particular, ¿no? ¿No? Por ejemplo, y sé que a veces, muchas veces, nosotros no sabemos cómo fueron ellos de verdad en el pasado, porque vivieron hace muchos, muchos años, ¿no? No estamos a veces muy seguros, ¿no? Pero a veces siempre nos gusta pensar sobre cómo ellos alguna vez fueron, ¿no? Por ejemplo, déjame presentarte acá a un pequeño, a mí, en lo mío, en lo personal, por ejemplo, aquí te presento a Archeops, o también llamado Archie. Archie quizás es un Pokémon que está basado en que sale en la serie de los Pokémon, y está basado en un fósil, para que, contándote entre aquí, tú y yo. Está basado en lo que alguna vez fue una de las ancestras de las aves que vivió durante las épocas de los dinosaurios, a fines del Cretácico, y es llamado el famoso Archaeopteryx, ¿no? Hoy día se encontraron se encontraron restos, ¿no? Y se pensó que era, por así decirlo, un ave emplumada, un dinosaurio emplumado, ¿no? Entonces, así como nosotros, muchas veces nos gusta imaginarnos cómo pudo haber sido esto, ¿no? ¿Cómo pudo haber sido este pequeño animal que tanto nos gusta, ¿no? Entonces yo quiero saber, ¿cuál es tu fósil que a ti más te gustó? ¿Y por qué? ¿Y cómo crees que vivió? ¿Cómo crees que vivía? Quiero que me dejes en tus comentarios, ¿cuál fue el que a ti más te gustó? Déjamelo saber. ¿Sí? ¿Pudiste llegar a escribirlo? Ya, listo, chicos. Vamos a continuar ¿ya escribiste cuál es tu fósil que más te gusta? Entonces, chicos, ahora que ya sabemos, tenemos una idea de que los fósiles son seres que vivieron alguna vez en el pasado, quiero que ustedes, si piensen ahora, ¿qué tan antiguos son? Si son, son muy antiguos, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que vivieron hace cuántos años del pasado creen que vivieron? ¿Qué ustedes creen? ¿Cientos de años? ¿Miles de años? Pues la verdad es que vivieron hace muchos, muchos millones, millones de millones de años, chicos. No, pero millones de años, ¿no? Y cuando hablamos no solamente de unos millones de años, hablamos que ellos existieron, no unos cuantos millones de años, ¿no? Incluso, sino cientos de años, cientos de millones de años, ¿no? Incluso, unos datan de hace unos 600 millones de años aproximadamente. E incluso algunos muy raros, casi, casi tan antiguos como la Tierra misma. Y hablando de la Tierra, chicos, ¿ustedes creen? ¿Cuál es la edad de la Tierra, no? ¿Cuál es la edad de nuestro querido planeta? ¿Cuántos años creen que lleva nuestro planeta existiendo? ¿Ustedes qué creen? Espero que hayan adivinado, y si no, no hay problema. Pues yo te cuento que la verdad, la Tierra tiene una edad de aproximadamente 4.6 miles de millones de años. Eso es mucho, mucho tiempo para que se haga la comparación. Existe una famosa anécdota donde se compara el tiempo. Existe nuestra Tierra, bueno, en un día, ¿no? Eso es mucho, mucho tiempo, como te digo, ¿no? Y a lo largo de que en la Tierra han pasado muchísimas cosas. ¿Qué tanto? Vamos a ver. Para una idea de cómo es el tiempo, imaginemos que la Tierra parece, comprimamos la edad de la Tierra en un año, es decir, hagamos la edad de la Tierra un año, digo, sí, un año. Entonces, digamos que empezamos el primero de enero. La Tierra aparece un primero de enero, ¿no? Ahí, fines de febrero, de 400 millones de años, aparecen las primeras rocas. Bueno, a mediados de abril, a 3.400 millones de años, aparecen los primeros seres vivos, los más simples que podemos encontrar. Animales como algas, animales como células, formas de vida sencilla, ¿no? Luego, lo que es a quincena de diciembre,
muchos, muchos meses después, eso sería como decir, hace 225 millones de años aparecen nuestros queridos dinosaurios, ¿no? Y para la víspera de Navidad, para lo que seríamos tan solo 6 días después, eso equivaldría a hablar a 600 millones de años, ¿no? 65 millones de años. Eso sería la fecha en que se extinguieron estos pequeños, estos seres vivos, ¿no? Y para lo que sería el último día del año, el 31 de diciembre, aparecerían, en los últimos 5 millones de años, apareceríamos los humanos, y en el último minuto aparecería nuestra civilización como tal, ¿no? Eso sí, por ejemplo, hacemos que un año equivalga a lo que la Tierra lleva existiendo y los acontecimientos de los seres vivos que han empezado a aparecer en ella. Entonces, esto quiere decir, chicos, a lo largo de la Tierra ha habido un montón de tiempo, ¿no? Hablamos de eras geológicas. Hablamos desde que se formó la Tierra, cuando era una bola de fuego incesante que poco a poco fue enfriándose hasta hacerse roca, y sobre ella empezaron a aparecer los mares, y empezó a aparecer la vida, desde formas de vida muy sencillas, en el que llamamos en el periodo cámbrico, y poco a poco estas fueron evolucionando formas de vida muy más complejas, ¿no? A los periodos, ¿no? Estamos hablando de la primera era geológica, la paleozoica, ¿no? Paleo viene de antiguo y zoico viene de vida, ¿no? Entonces, estamos viendo acá, por ejemplo, los primeros seres vivos que han aparecido, ¿no? Desde las formas muy sencillas, los primeros invertebrados, y luego poco a poco aparecieron seres vivos como los primeros peces, luego posteriormente los primeros anfibios, los primeros reptiles, durante el periodo devónico del carbonífero aparecieron los primeros bosques, ¿no? Y finalmente los primeros ancestros de los mamíferos durante el periodo pérmico. Luego, chicos, durante la era mesozoica, que es la segunda etapa, digamos, o la segunda después del paleozoico, viene lo que es la edad de los reptiles, la famosa llamada edad de los reptiles, ¿no? Donde tiene tres etapas, el triásico, el jurásico y el cretácico, ¿no? Y todas ellas justamente están divididas porque coinciden con las tres etapas, ¿no? Con la aparición de los dinosaurios en el triásico, con su esplendor, con el mayor tiempo en que hubo, se desarrollaron durante el jurásico, y con la decadencia y con la desaparición de ellos en el periodo cretácico, ¿no? Entonces, chicos, ustedes quizás recuerdan mucho su película que a muchos nos gusta, y yo me incluyo, es Jurassic Park, o Parque Jurásico, ¿no? Por ejemplo, ella está ambientada, lo que ella nos quiere contar es cómo fue la vida, cuáles fueron los seres vivos que vivieron en aquella época. Para cada periodo geológico, hay especies particulares de seres vivos que vivieron para dicha época, ¿no? Y que existieron hasta el día de hoy, ¿no? Luego, finalmente, chicos, tenemos lo que es la era cenozoica. Y tenemos dos periodos muy importantes, el periodo terciario y el periodo cuaternario. Tenemos desde este periodo es conocido como la edad de los mamíferos. Y es un periodo en el cual los mamíferos se desarrollaron y se empezó a desarrollar la Tierra como tal, ¿no? Y dentro de este periodo, en el periodo cuaternario, tenemos lo que es el famoso periodo del Pleistoceno, o también conocido como la era del hielo, ¿no? Donde quizás ustedes se recuerdan también a nuestros famosos compañeros como Sid, Manny, ¿no? Esa película que quizás muchos nos gusta. Y finalmente, hoy día vamos a la era actual, ¿no? Donde estamos nosotros, que estamos en el Holoceno, ¿no? Ese sería el periodo actual en que nosotros vivimos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, chicos, antes de que nosotros llegáramos a la edad del hombre, ha habido muchas cosas que han pasado. Ha habido una era de hielo, ha habido una edad de los mamíferos, antes de ellos estuvieron los reptiles, que son, entre ellos están los dinosaurios, los reptiles marinos, voladores, los grandes reptiles que dominaron la Tierra durante un poco más de 100 millones de años, y antes de ellos, la Tierra como tal también tuvo otros seres vivos durante mucho largo tiempo desde el Paleozoico. Y no hay que olvidarnos, chicos, que en realidad, antes de que aparezca incluso la vida misma, hace mucho tiempo existió la Tierra, ni siquiera tenía una vida muy sencilla, hablamos de células y algas, ¿no? Y durante mucho tiempo fue así.
Entonces, chicos, lo que quiero decirles hoy día es que cada era o periodo geológico tiene una vida, tiene una especie de seres vivos en particular, ¿no? Por ejemplo, sé que muchos de ustedes recordarán a los mamuts, ¿no? De la era del hielo. Y, por ejemplo, los mamuts, ellos vivieron en un periodo que hacía muy bajas temperaturas, donde prácticamente la tierra estaba cubierta, grandes partes de la tierra estaban cubiertas de nieve, ¿no? Entonces, todos los seres vivos que vivieron en esa época tenían un abundante pelaje, ¿no? Específicamente los mamíferos, ¿no? Para poder defenderse o poder vivir a estas condiciones en las que vivían, ¿no? Entonces, ¿qué es el vivo de esta época? Un reflejo de cómo fue el lugar en que vivió, ¿no? Obviamente, si vivimos en un lugar muy caliente, también los seres vivos también se van a comportar de una manera diferente, ¿no? Así como cuando vamos a la playa o cuando vamos a un lugar muy frío y nos olvidamos, igualmente los seres vivos buscaban maneras de cómo poder ellos sobrevivir estas condiciones, ¿no? Entonces, chicos, ya que más o menos sabemos que los seres vivos vivieron hace mucho tiempo y en distintas épocas de la historia de la Tierra, entonces vamos a saber, ¿y cómo llegaron del pasado hasta hoy en día? ¿Ustedes cómo creen que se forman estos seres vivos? ¿Cómo es posible que hoy en día al menos haya quedado algo de ellos? ¿No? Entonces eso vamos a hablar hoy en día, ¿no? Primero que todo, chicos, todos nuestros queridos seres vivos que sufren a veces la muerte, ¿no? Un estado natural en el cual muchas veces fallecemos, ¿no? Entonces los seres vivos en algún momento de su vida llegan a fallecer o mueren, ¿no? Entonces sus restos caen sobre la Tierra, ¿no? Y específicamente muchas veces pueden ser cubiertos por lo que es en una cuenca sedimentaria, o mejor dicho, un lago, o algún lugar, ¿no? Sus restos de ellos se depositan o se caen sobre el suelo. Luego, chicos, tenemos lo que es el proceso de fosilización, ¿no? Entonces, ¿cómo va? Una vez que ha fallecido nuestro querido amigo, se queda en esqueleto. Sus restos, las partes más duras de él, son las que se quedan, mientras que las partes blandas son descompuestas por el ambiente, por las bacterias. Entonces, estas partes que quedan de las partes duras, puede ser un esqueleto, un caparazón, queda sobre la superficie o el suelo. Y luego es cubierto poco a poco por pacientes durante los años que vienen por el suelo mismo. Lo va cubriendo, ¿no? Entonces, aquí nuestro pequeño resto de nuestro ser vivo, poco a poco, se va cubriendo de lo que es hueso, roca o mineral, ¿no? Y con el tiempo, mediante otros procesos geológicos, nuestro pequeño resto queda descubierto hacia la superficie, ¿no? Para que nosotros hoy en día lo encontremos, ¿no? Eso, chicos, también es lógico asumir que como está en una capa de suelo nuestros queridos fósiles, es lógico asumir las capas que están más cerca de la superficie, que son las que pisamos, tienen fósiles más recientes comparados con las capas que están mucho más profundos. Tienen fósiles mucho más antiguos las que están arriba, ¿no? Entonces, sin embargo, hoy en día, debido al levantamiento de las montañas, podemos encontrar muchas veces fósiles que hoy en día están bajo la superficie, en lo que es hoy día el suelo, la tierra, o digamos, en las rocas que podemos, sobre la superficie en la que nos encontramos, ¿no? Para hacerte una idea, vamos a casos reales que quizá puedes visitar acá en el Perú, ¿no? Por ejemplo, vamos a lo que es el desierto de Ucaje, ¿no? Que está en el Ica. El desierto de Ucaje alguna vez fue un gran mar antiguo, en el cual vivían los famosos, los conocidos ancestros de las ballenas, que hace poco se han descubiertos, ¿no? Entonces tú puedes ver acá, por ejemplo, acá están excavando los paleontólogos fósiles o restos de lo que alguna vez fue una gran cuenca marina, ¿no? Un antiguo mar en el cual vivieron estos grandes seres vivos, perdón. Así como también puedes encontrar, digamos, en las grandes montañas, en lo que es, por ejemplo, en la sierra de nuestro querido Perú, en las montañas, a veces en las capas de rocas o en los suelos, puedes encontrar lo que a veces es alguna vez el caparazón de algún animal, ¿no?
en este caso un amonite, ¿no? El cual alguna vez es el resto de un caparazón, de un antiguo cefalópodo que vivió en un mar, ¿no? Eso quiere decir que hace mucho, mucho tiempo, las montañas en las que vemos acá, alguna vez fueron un mar antiguo. Y así, a lo largo de la historia de la Tierra, ha habido muchos periodos en los cuales nuestros queridos animalitos han vivido en lo que alguna vez, hoy en día, los encontramos en el suelo, hoy en día es roca. Alguna vez lo que hoy día son las montañas, alguna vez fue mar, ¿no? Y así a lo largo del tiempo, el paisaje de lo que es nuestra querida Tierra ha ido cambiando. Han ido pasando de lo que es desde un mar antiguo hasta la época de nuestros queridos dinosaurios, la edad de hielo, hasta llegar a lo que es hoy en día hasta aparecieron nosotros las personas, ¿no? Y empezamos a empezar a poblar el planeta, ¿no? Esto quiere decir, chicos, que a veces, muchas veces nosotros aparecimos mucho, mucho después nuestros queridos fósiles. Entonces, esto a veces no es posible que quizá, digamos, un antepasado nuestro haya podido convivir quizá con los dinosaurios, pero sí quizá puede haberse encontrado con los grandes y mamut, ¿no? Entonces, chicos, así los fósiles, como ustedes ven, nuestros fósiles o, bueno, los restos de nuestros seres vivos, que quizá a veces a muchos de nosotros nos gusta, nos ayudan mucho a descubrir lo que es el pasado, ¿no? Nos iluminan el camino del pasado, ¿no? Porque ellos son un reflejo del lugar en el que vivieron. Por ejemplo, así tenemos desde la formación de la Tierra, hace 4.6 millones de años, hemos vivido muchos, muchos periodos geológicos hasta hoy en día, ¿no? Por ejemplo, ayúdame a repasar, por ejemplo, con este pequeño gráfico. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la era paleozoica, ¿no? Después de que se formó la Tierra, hace 5 millones de años, se formaron los trilobites, ¿no? Y otros seres vivos, formas de vida más sencillas, ¿no? Por ejemplo, los trilobites son muy característicos, ¿no? En el periodo Cámbrico, ¿no? Luego, a lo largo del paleozoico, el paleozoico tenía distintos periodos, como el ordovícico, el silúrico, ¿no? Donde aparecieron los primeros peces simples, los peces óseos, los peces acorazados, en el devónico. Luego en el carbonífero aparecen los primeros bosques. Y luego, chicos, durante el pérmico, que es el fin del periodo paleozoico, entre cada periodo, entre el paleozoico y el mesozoico, siempre ocurre un gran evento que extingue a la mayor parte de los seres vivos, ¿no? ¿No? Entonces tenemos un paso de lo que es el paleozoico, donde aparecieron las primeras formas de vida, que están los peces, los invertebrados, los primeros insectos, bosques. Pasamos a lo que es el mesozoico, ¿no? Que es lo que es la edad de los reptiles, donde aparecieron los nuestros queridos dinosaurios, ¿no? En el triásico, y luego en el jurásico fue donde más ellos se desarrollaron. También aparecen las primeras donde también abundan nuestros queridos amonites, y también tenemos finalmente el cretácico, donde ellos llegan a extinguirse, ¿no? Entonces, a fines del Cretácico, que es el Mesozoico, pasando al Cenozoico, hubo una gran extinción donde se extinguen nuestros queridos amigos, y luego pasamos a lo que es el Paleoceno. Y en el Cenozoico, ¿no? Donde es el Cenozoico es conocido porque está toda la edad de los nuestros queridos mamíferos, que poco a poco se fueron desarrollando, y dentro de ellos hubo un grupo que fueron nuestros ancestros, que fueron evolucionando hasta ser nosotros el día de hoy, ¿no? Y nosotros todos los que buscamos, eso quiere decir que antes de lo que el suelo que nosotros vivimos, que es nuestra época actual, hubo una gran historia de muchos seres vivos que vivieron antes que nosotros, ¿no? Así como nosotros vivimos en esta etapa de acá, y este suelo de acá que no, somos nuestra etapa actual, hubo muchos seres vivos que pasaron por el mismo periodo hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, chicos, cada fósil vivió durante una época, y es por eso asumir que cada época está representada por una capa de suelo. Entonces, chicos, si a ustedes les gustó esta charla, les invito a que pasen por el Museo de Historia Natural, el recorrido virtual, y
también pueden revisar en internet, por ejemplo, la historia de un fósil, ¿no? Para que ustedes sepan más sobre ellos, ¿no? Eso. Ahora, chicos, también pueden visitar lo que es el Morro Solar, ¿no? Que contiene fósiles como el plesiosaurio, amonites, ¿no? Y yo los espero, chicos, que algún día ustedes puedan conocer más de este tema, ¿no? Muchas gracias, y ahora vamos a pasar a lo que yo te he contado. Quiero que elabores conmigo un yacimiento fósil en el tiempo, ¿no? Con tus fósiles que a ti más te gusten, ¿no? Y hoy día, ahorita mismo, yo te voy a enseñar cómo hacerlo. De una manera muy sencilla y con cosas que tú puedes tener a la mano, ¿no? Y que puedes conseguir de una manera muy económica y muy sencilla, ¿no? Antes que todo, chicos, yo quiero que ustedes, en una hojita aparte, copien estos nombres, ¿no? Quiero que copies estos nombres de estas eras porque también los vamos a usar para nuestro yacimiento de fósiles. Así que te doy unos minutos para que vayas copiando y alistando tus materiales mientras para que empecemos a hacer esta pequeña actividad. Chicos, ¿me escuchan? Ya vamos a empezar a hacer nuestro querido taller de fósiles, nuestro querido yacimiento de fósiles. Entonces, chicos, si ustedes me pueden escuchar y pueden ver mis manos, lo que vamos a hacer hoy en día es nuestro taller o nuestro fósil, ¿no? Nuestro yacimiento de fósiles, ¿no? Entonces, para eso yo te he pedido hoy en día que tú traigas materiales que tú puedes conseguir, digamos, en un lugar muy cercano, ¿no? Por ejemplo, te he pedido que busques un frasco, puede ser un recipiente cualquiera, un tupper, un frasco que tenga
vacío, de lo que sea, no tiene que ser igual que el mío, puede ser cualquier flajo que tú tengas en casa, no hay problema, puede ser cualquiera, no hay problema, solo tiene que ser un recipiente, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Te he pedido que traigas hoy en día, de tu rica, ¿no? Que traigas sal, lo que puedes conseguir en una tienda. Te he pedido también que traigas tizas de colores que puedes encontrar en cualquier librería cercana, ¿no? Un paquete, puede ser pequeño o grande, no hay problema, tú mismo vas, mientras tú vas a seguir haciendo, tú vas a ver cuánto necesitas y cuánto no, no hay problema. Puede ser una, dos, tres, cajas, no hay problema. No son muy, son muy, si puedes encontrarlos en una librería cercana, ¿no? Por último, chicos, lo último que vamos a necesitar son la plantilla de los fósiles, y yo les porque son con estos fósiles lo que vamos a poner en nuestro querido yacimiento. Sin embargo, si tú no has podido esta plantilla, te cuento que tampoco hay mucho problema. Lo que tú vas a hacer también, si no tienes eso, no has podido imprimirlo, no hay mucho problema. Yo te invito. Chicos, creo que ha habido un problema. A ver, un momento. Chicos, no sé si han estado viendo lo que yo les estaba explicando, pero bueno, les estaba explicando un poco los materiales que vamos a usar para este pequeño, para nuestro taller, ¿no? Entonces, chicos, como les estaba diciendo, una pequeña plantilla de fósiles que vamos a poner en nuestro yacimiento. Ahora, si tú no has podido imprimir esto, quizá porque no tienes impresora, no has encontrado un lugar donde hacerlo, no hay problema. También puedes dibujar los fósiles que a ti más te gusten y con ellos puedes ponerlos ahí también. Puedes dibujarlos de un tamaño adecuado y luego puedes hacerlo tú con los fósiles que quizá tampoco saca los que más te gustan, quizá tú quieres poner un dinosaurio, etcétera, eso no hay problema, puedes dibujarnos también y con eso podemos ponerlo, ¿no? Luego también, como estaba diciendo, necesitas un recipiente cualquiera, no necesitas hacer un frasco, puede ser un tupper, una botella vacía, lo que tú tengas en casa, no hay problema. Luego también necesitas un paquete de sal, un paquete de tubito sal que puedes comprar en una tienda. Y también te he pedido que hoy en día que traigas tizas de colores, que puedes encontrar en alguna librería cercana, no son muy, son económicas, y bueno, todo esto puedes conseguirlo a la mano, ¿no? Por último, lo que necesitas también, te recomiendo tener también una pequeña bolsa, con la cual puede ser una bolsa cualquiera, no necesitas muchas, necesitas una nomás, no problema. Y por último, cosas menores pero también importantes, vamos a necesitar una tijera y por último vamos a necesitar algo duro para rascar las tizas, en este caso puede ser una cuchara, y bueno, cinta adhesiva. Entonces, chicos, lo primero que ustedes quiero que hagan conmigo, quiero que ustedes empiecen a recortar los fósiles de la plantilla junto conmigo, porque son los que vamos a empezar a usar, ¿no? Entonces, quiero que ustedes junto conmigo empiecen a cortar los fósiles que a ustedes más les gusten. Yo en este caso voy a empezar a cortar todos. Thank you.
chicos, vayan cortando las figuras que están en la hoja. No es necesario que tú cortes todas, puedes cortar quizás las que más te gustan, las que te llaman la atención un poco saber más, no hay problema. Yo en este caso voy a cortar todas para tenerlas de manera que poco a poco puedo seleccionarlas. No es necesario que estén 100% cortadas de la manera, no es necesario que estén, digamos, cortadas 100% igual, ¿no? O sea, redondo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Puedes cortarlas con un poco de papel, eso no hay problema. Pero lo importante es que cada una esté separada de la otra. Chicos, una vez que ya tenemos nuestras fósiles separados, vamos a continuar. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van ustedes? ¿Ya acabaron? Coméntame en el chat si ya estás listo para la siguiente parte, ¿no? Si ya acabaste de recortar las figuras de nuestra plantilla, ¿no? Para luego vamos a pasar con lo que es nuestras tizas. ¿Ya están listos? ¿Llegaron a recortar las que son las figuras? Ahora, con lo que es ahora ya que tenemos nuestros fósiles recortados, listos para usarlos, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a ponerlos a un costado porque luego los vamos a usar, y lo que vamos a hacer ahora, bueno, yo en este caso también te recomiendo tener un recipiente donde vamos a hacer unas pequeñas mezclas. Nos vamos a poner en ese recipiente y lo que vamos a hacer es empezar a hacer vamos a empezar a poner un poco de la sal. Vamos a abrir el paquete. Vamos a abrir el paquete de la sal. Y lo que vamos a hacer es empezar a hacer con nuestro frasco al costado. Y obviamente nuestro frasco debe estar abierto. Vamos a empezar a agarrar de nuestra sal, vamos a empezar a echar, digamos, yo voy a empezar a echar acá unas cucharadas, voy a empezar a sacar un poco de sal, ¿no? Vamos a empezar. Más o menos, por ejemplo, para mí me parece que por el momento está bien, pero voy a echar un poco más porque voy a hacer esto. De esta sal la voy a echar en este frasco, entonces vamos a empezar a hacer así, porque luego una vez más o menos veo que mi se ve bien para poder echar. Vamos a hacer es, vamos a agarrar nuestro paquete de lo que son las tizas y vamos a sacar una tiza del color que más nos guste. En este caso yo voy a escoger tiza de color. Y lo que voy a hacer es con la cuchara que yo tenía, voy a empezar a rascar sobre la sal, la tiza, de una manera muy suave pero fuerte, o sea, una manera lenta, perdón, pero fuerte, de manera que poco a poco el polvo de la tiza caiga sobre la sal. Te recomiendo hacer esto con paciencia. Bueno.
con una tijera, con una cuchara, o algo duro para poder rascar lo que es la tiza, ¿no? Entonces, me parece que bien, ahí está bien, creo. Vamos a ver luego si ha sido suficiente. Entonces, lo que vamos a hacer con esta pequeña tiza que vamos a hacer combinada, vamos a agarrar lo que es nuestra bolsa, y sobre esta bolsa lo que vamos a hacer es vaciar todo lo que está acá para poder mezclar de una manera igual o uniforme, o para que todo esté de un solo color, y por salto. Entonces, lo que yo he hecho acá es conseguir una bolsa, y puede ser una bolsa cualquiera. Y sobre esta bolsa lo que vamos a hacer es vamos a quitar la bolsa. Que la sal se combine con la tiza. En este caso, por ejemplo, a mí, la idea es que la tiza me queda un color ligeramente marrón, pero no me convence porque me parece un color todavía marrón, muy suave, ¿no? Me parece un poco blanco. Entonces, lo que yo voy a hacer es seguir echando un poco más de tiza. Entre más polvo de tiza le echemos, más fuerte va a ser el color, ¿no? Entonces, mientras tú vas combinando, tú puedes ir viendo si el color de la tiza es apropiado, ¿no? Te guste primero, porque vamos a usar diferentes colores. Una vez que esté mezclada la tiza con la sal, lo que vamos a hacer es vamos a empezar a vaciar el contenido de lo que es nuestra sal. Vamos a empezar a vaciarlo y vamos a hacerlo de una manera así. Entonces, yo por ejemplo en este caso, como a veces lo he hecho un poco mal, entonces la sal me va a quedar de esta manera. Entonces, lo que vamos a hacer es aplastar, por ejemplo, con una cuchara, con un cuchillo, quizás la pongo en la superficie de la sal, ¿no? Tratar de que me quede un poco plano, pero no es necesario, no es necesario porque me cae un poco muy de costado, ¿no? Entonces, vamos a formar así y tenemos una primera capa de lo que es una sal, en este caso, el color que yo he cogido, marrón. No. Vamos a hacer lo mismo para otro color. Voy a otra vez repetir el proceso muy rápidamente ahora para otro color que a mí me gusta, o un color que quiero usar, un color diferente ahora de usar. ¿No? En este caso voy a usar un color que a mí me llama la atención. En este caso yo voy a usar el color rojo y voy a repetir otra vez lo mismo. Voy a empezar a rayar el color rojo de manera que caiga sobre la sal roja.
a ver si es color suficiente. Y lo que vamos a hacer otra vez, vamos a mezclar otra vez lo que es la tiza con la sal. Y lo que vamos a hacer ahora es otra vez mezclar lo que es la sal. En este caso, por ejemplo, como es solo tiza, me queda una capa de sal media roja. Esto lo vamos a vaciar sobre nuestra sal. Sobre nuestro recipiente otra vez. Me parece que, por ejemplo, a mí no me está apareciendo. No me parece, me parece que todavía le falta un poco. Quiero un poco más de capa. De sal roja, ¿no? Entonces voy a combinar un poco más la sal roja. Y vamos a combinar esto en la bolsa. Y vamos a vaciarlo con la recipiente. Hasta el momento yo, por ejemplo, tengo acá dos capas de colores. Tengo una marrón y tengo una roja, ¿no? Pero me parece que todavía quiero más colores, ¿no? Entonces voy a usarle, voy a usar unos 2-3 colores más. Y quiero que ustedes vayan avanzando con Entonces, chicos, quizás si ustedes se han dado cuenta hasta el momento, muchas estas capas de colores que yo estoy usando, lo que estoy haciendo, pues estoy usando para representar lo que alguna vez son capas de distinta edad geológica. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, chicos, ustedes se recuerdan quizá en el último gráfico empezamos a repasar lo que es las eras geológicas. Entonces ustedes recordarán, por ejemplo, que quizá cada periodo, o mejor dicho, cada capa de suelo correspondía a una edad y con un fósil característico de esa edad, ¿no? Es decir, los de más antiguos de abajo tenían muchos más antiguos que los de arriba, ¿no? Y cada capa está diferenciada por justamente el fósil de esa época, ¿no? Entonces, para nosotros diferenciarlos, aparte del fósil, le vamos a poner el tiempo de esa capa de suelo, vamos a hacer ponerle colores. Yo quiero usar un color morado. Entonces vamos a usar un color morado y lo que vamos a hacer es rayar. Entonces lo que hace el polvo de la tiza funciona a manera de pigmento. Funciona como un colorante natural, bueno, un colorante en polvo a la sal, de manera que le vamos a dar el color que nosotros queramos a la sal. Vamos a ver si este
si eso está suficiente, y este color, lo vamos a mezclar en nuestra bolsa y vamos a ver. La idea es que tanto el polvo de la pizza como el color de la pizza. Una sal de mañana un poco color dorado, ¿no? Quizás a mí no puedo echarle el color dorado me parece un poco suave, y yo le voy a agregar acá un poco más de pizza. Voy a, por ejemplo, a mí ya es una tabla de pizza morada, por eso siempre les recomiendo, chicos, otro paquete de pizza, para que ustedes vayan calculando cuánta tiza es necesaria para el color que ustedes desean. Y mejor, saben, entonces ustedes mismos pueden jugar con estos pigmentos, ¿no? Ustedes mismos van a escoger el color, si es muy fuerte, si es adecuado para ustedes. Más o menos sea un poco para así, paralelo a lo que es las capas de atrás, ¿no? Y está, podemos con una cuchara o un cuchillo de y entonces hasta ahora tengo tres colores más. Voy a hacer una capa más, una capa para terminar. Y vamos a terminar con una capa que yo quiero. En este caso yo voy a usar la capa de color verde. Hacer por última una vez más lo mismo que te estaba contando. Entonces, chicos, como ustedes habrán dado cuenta, como les vuelvo a repetir, cada capa de acá lo que va a representar es un periodo o una capa de suelo de distinta época, ¿no? A mí, por ejemplo, ya se me acabó esta tiza, entonces voy a usar otra tiza del mismo color. La cantidad de polvo que uses para pintar la sal va a depender, quizá también, como te estoy diciendo, del color que tú quieras. No.
muy sencillo, es algo que puedes encontrar en cualquier librería, en cualquier tienda, y que no necesitas herramientas especiales para poder hacer esto. Necesitas un poco de paciencia y un poco de creatividad. Una vez que ya tenemos, vamos a combinar nuestra sal con colores, vamos a verter todo en este acá del recipiente. Todo tiene el mismo color, puede quedar ni muy blanco, sino todo de un solo color, ¿no? En este caso acá, la idea es todo. Más o menos me quedó un tonalidad verde, ¿no? Entonces, esto de acá, voy a vaciarlo otra vez sobre acá. Y lo que estamos haciendo es, estamos simulando cómo se depositan las capas de suelo a través de diferentes épocas de la Tierra, ¿no? En este caso, yo estoy depositando otra capa de suelo en una época diferente de color verde, ¿no? Quizá hayan visto este tipo de cosas en anteriores, pero la idea es que nosotros simulemos, como les digo, cómo se van depositando las capas de suelo. Entonces, una vez que tenemos las capas de suelo depositadas, de distintas eras, le vamos a poner ahora a cada capa de suelo un nombre, que va a ser el periodo que va a representar. Para esto, yo te pedí que copies un nombre con las principales edades de las eras geológicas, ¿no? No tiene que ser algo importante, ¿no? En este caso acá, por ejemplo, yo he copiado las principales edades, ¿no? Soy paleozoico, cenozoico y mesozoico, ¿no? Acá mi papelito se ha manchado un poco, pero no hay problema. Yo espero que tú los hayas. Vamos a recortar los nombres porque los vamos a usar a manera de etiquetas. En este caso yo solo estoy recortando lo que es el paleozoico, el mesozoico y el cenozoico. Tú puedes investigar más sobre esto. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros nombres, paleozoico, cenozoico y mesozoico, lo que vamos a hacer ahora es, sobre nuestras capas de suelo, vamos a pegar por acá a cada capa el nombre que le corresponde, ¿no? Me parece que son cuatro capas, por tanto debe haber cuatro nombres. Entonces, me estoy olvidando de una, y es la que es la más antigua, antes del paleozoico, y ese es el conocido precámbrico. Quizá un nombre no falla, pero es importante siempre recordar todas las eras geológicas, ¿no? Por eso, chicos, si ustedes no saben el nombre de las eras geológicas, les pido que investiguen, porque son las que vamos a usar para nombrar las capas de suelo, ¿no? En caso que tengan dudas, ¿no? Entonces ya tenemos cuatro nombres, ¿no? Entonces, empezando por la capa de más abajo, que es la de color marrón, lo que vamos a hacer es, vamos a poner un pedazo de cinta adhesiva a esta etiqueta. Vamos a poner un pedazo de cinta adhesiva. Y vamos a ponerlo acá, a manera de etiqueta. Y vamos a ponerle en su respectiva capa, ¿no? En este caso yo he puesto
entre Cámbrico, en la parte de abajo, porque es la capa, es la edad más antigua de esta capa, pero es el periodo geológico más antiguo, y yo le he puesto acá, ¿no? Con el Mesozoico, no, con el Paleozoico, después del, chicos, ¿qué sigue después del, qué sigue primero? ¿Dónde aparecieron ustedes? En el Paleozoico, ¿no? Entonces, vamos a cortar un pedazo de cinta adhesiva y vamos a poner el Paleozoico primero, ¿no? Y vamos a ponerle sobre la siguiente capa, en el caso, la capa de color rojo. Luego, para la capa de color morado, ¿qué le sigue al Paleozoico? ¿Qué seguía después del Paleozoico, chicos? Seguía el Mesozoico. Vamos a ponerle al Mesozoico su etiqueta, ¿no? Y vamos a ponerle sobre su respectiva capa. Por último, la capa que es la más actual y es la que nosotros vivimos en la última, periodo, es el Cenozoico. Entonces, sobre el Cenozoico, nosotros lo que vamos a hacer es ponerle también su respectiva etiqueta, al Cenozoico. Y ese es el color verde, ¿no? Entonces, una vez que tenemos cada capa de color con su nombre adecuado, ahora lo que vamos a poner es a los fósiles que a nosotros más nos gustan, ¿no? Por ejemplo, chicos, aquí yo tengo a lo que es el Anomalocaris. Bueno, es un pequeño insecto, que es del Cámbrico. Entonces, lo que yo voy a hacer es también ponerle su etiqueta. Su etiqueta a la etiqueta del fósil, y lo que voy a hacer es ponerlo en su respectivo edad geológica a la que él vivió, ¿no? Por ejemplo, chicos, ¿ustedes recuerdan en qué edad vivió este animalito? Por ejemplo, este yo lo conozco, me gusta mucho, y yo sé que él vivió en el Paleozoico, ¿no? Entonces ahí lo voy a poner, ¿no? Quizá ustedes no lo conocen mucho, no hay mucho problema. Por ejemplo, yo también tengo lo que es un trilobite. Y el trilobite vivió en lo que es el Paleozoico, ¿no? El trilobite vivió en el Paleozoico. Entonces, lo que es poner al trilobite en el Paleozoico, ¿no? En este caso, él vivió en el Paleozoico. Así que ese trilobite vamos a ponerlo aquí, al lado de este de acá. Así como ya les mencioné, hay muchas especies de trilobites que ustedes pueden, hay diferentes especies que ustedes pueden coger, quizá la que más les guste, la que más les llama, para darles un pequeño ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos los trilobites son muy abundantes en el Paleozoico, ¿no? Entonces, como son muy abundantes, yo voy a poner por lo menos dos. Voy a coger el que más me guste y lo que voy a hacer es otra vez volver a pegarlo. No me salió bien la cinta. Y lo que vamos a hacer es ponerle una etiqueta a nuestro querido trilobite, para que esté de acuerdo a su ser vivo.
digo, perdón, en el tiempo en el que él vivió, ¿no? Luego de eso, vamos a poner en el Mesozoico a un ser vivo que dice, bueno, por último, otro ser vivo que quizás tengo acá y quizá les ha llamado mucho la atención, ¿no? Es el Dunclusteus, ¿no? Este es un pez acostado del Devónico, de lo que es el Paleozoico también. Entonces lo que vamos a hacer es también ponerlo en la época en que vivieron los trilobites. Entonces, chicos, yo acá estoy pegando la parte de la plantilla, ¿no? Si quieres que mencione algún fósil en especial, por favor, coméntalo en el video del Facebook, quizá para usarlo ahorita en este video. Y si también no te gusta ninguna de la plantilla, también puedes dibujar los que a ti más te gusten. Y en este caso, yo lo voy a pegar por acá. Y si no, puedes dibujar los que a ti más te gusten, ¿no? Quizá no esté en la plantilla. O quizá te gusta el plesiosaurio, o quizá te gusta las plantas, una planta fósil en particular. Entonces, no es problema. Tú vas a poner acá poco a poco los que a ti más te gusten, ¿no? Vamos a cortar acá un poco. Y listo, ¿no? Así más o menos yo tengo en el Paleozoico, bueno, la fauna o los seres vivos que vivieron en dicha época, ¿no? Como el Paleozoico, a ver, luego en el Mesozoico, lo que yo tengo es seres vivos como los antes, ¿no? Como los pequeños amonites que vivieron en una pequeña, son caparazones de antiguos cefalópodos o pulpos. Y tengo ellos vivieron en la época de los dinosaurios. Yo acá no tengo ningún dinosaurio, lamentablemente, pero también tengo estrellas de mar de dicha época, ¿no? Equinodermos. Entonces lo que yo voy a hacer es seguir pegando a cada fósil en su respectiva etapa. Pegar en el Mesozoico. Coméntame si quieres hablar de un especial para que hable de él y lo ponga acá. Por ejemplo, acá yo también tengo un belemnite, o bueno, un antecesor de una antes. Quizás de lo que hoy en día son los calamares, bueno, está por ahí, es un belemnite, y estos también son el jurásico y el cretácico, ¿no? Y el mesozoico, entonces yo los voy a poner acá, ¿no? Luego, por último, ¿qué más? Acá, por ejemplo, yo tengo reptiles, esos sueños, lo que voy a hacer es poner un pequeño hueso como símbolo de que al menos algún vertebrado hubo en esa época. Como te digo, si no te gusta o no están los que más te gusta o quieres poner otros que a ti te llamen la atención, vamos a imprimirlos y decorarlo a la manera en que tú te llame más la atención, ¿no? No hay ningún problema de ello. Esto es totalmente libre de tu creatividad. Puedes usar los colores que quieras, puedes usar los fósiles que tú quieras, ¿no? Por último, tienes acá lo que es una tortuga, ¿no? Una tortuga que quizá desde hace unos 5 o 10 años, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es
vamos a poner la tortuga, pero las tortugas ya son más usuales en lo que es el Cenozoico, ¿no? Que es la capa de color verde. Entonces nosotros sobre el Cenozoico vamos a poner lo que es la tortuga en esta capa de acá, que es la más actual. Acá vamos a poner la tortuga. Y por último, acá yo vamos a ver qué más le podemos agregar. Le voy a agregar quizá una hoja y un ámbar de un pequeño insecto. Entonces, vamos a también ponerlos en su respectivo periodo del Cenozoico. Me estoy olvidando del amonite. Entonces, el amonite lo voy a poner en el periodo Mesozoico. Estoy cortándolo. Voy a poner también al amonite en su periodo respectivo, ¿no? Si no te gusta o te gustaría quizá que esto se vea un poco más real, lo que puedes hacer es, si tienes algunas muñecos o figuras, puedes también ponerlas por dentro y muy cerca de lo que es la pared del recipiente, como que si estuviera enterrado, ¿no? Y luego le vuelves a echar lo que es la capa encima, ¿no? Entonces, así por fuera, nosotros tenemos como que el registro fósil de cada capa de suelo de distintos periodos geológicos, ¿no? Puedes separarlo de manera que tú quieras. En este caso yo he hecho la división clásica, he ido desde el precámbrico, he ido el paleozoico, he ido el mesozoico y he ido el cenozoico, ¿no? Tú puedes ir poniendo los fósiles por fuera que más te gusten, puedes decorarlos también de la manera que tú quieras, por dentro como por fuera, y puedes usar los colores que tú quieras en el recipiente que tú tengas a la mano o desees, ¿no? No hay problema, esto es totalmente libre para que tú elijas, ¿no? La idea es la misma, pero la es igual. Entonces, chicos, otra vez vamos a repasar una vez más en orden. Yo en este caso he usado una capa marrón para lo que es el precámbrico. En el precámbrico porque generalmente, bueno, la capa es muy pequeña. En el precámbrico, que es una capa marrón, yo no he puesto en la base ningún fósil, ¿no? Porque el precámbrico representa la etapa más antigua, en la cual había formas de vida simple, como algas, como células, y no existían seres vivos que hayan, no existían muchos seres vivos que se hayan encontrado ahí de esa época. Luego volví a esto, después yo he puesto lo que es el paleozoico a la capa roja. Acá, por ejemplo, yo he puesto artrópodos, ¿no? Por ejemplo, seres invertebrados como este anillito del silúrico, del paleozoico. He puesto también otros como los trilobites, ¿no? Los trilobites que son muy conocidos del paleozoico. He puesto el Dunclusteus, que es un pez acorazado, que es del paleozoico. Pues todos ellos han vivido a lo largo de la época del paleozoico, ¿no? Han vivido en distintos periodos, ¿no? Pero como yo estoy poniendo solo una capa al paleozoico, entonces los estoy poniendo en ese periodo, ¿no? Si yo quisiera ser más específico, tendría que ser una capa diferente para cada periodo, ¿no? Por ejemplo, yo sé que los teos han vivido en el devónico. Yo sé que, por ejemplo, este trilobite es del carbonífero, ¿no? Entonces, yo tendría que dibujar quizá dos capitas diferentes para el paleozoico, que son para el paleozoico, y ponerlo cada uno, ¿no? Luego yo he puesto en el mesozoico. En el mesozoico yo he puesto, por ejemplo, lo que he puesto, isos de, lo que son erizos de mar del Cretácico. He puesto lo que son belemnites.
¿no? He puesto también un monite, ¿no? Que son muy característicos del Jurásico, del Cretácico, que son del Mesozoico. Entonces, si yo hubiera quizá, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, acá le he puesto un pequeño hueso que representa quizá la parte de un dinosaurio, quizá, ¿no? O de un reptil, ¿no? Puede ser un plesiosaurio, puede ser un chitocorpus, ¿no? Eso también es muchas veces, chicos, quiere decir que a veces, cuando nosotros encontramos quizá el fósil o el resto de un ser vivo, muchas veces no encontramos totalmente el cuerpo, ¿no? Sino encontramos una parte de él, ¿no? Y el resto de nosotros, la idea es siempre reconstruir cómo alguna vez fue el ser vivo en el pasado. Entonces tenemos la siguiente capa, ¿no? Y por último, yo a la capa de color verde le he puesto el cenozoico, ¿no? Y en el cenozoico, por ejemplo, abunda, existe, por ejemplo, acá he puesto una tortuga, que más o menos desde esa época, de hace unos 5 años, también he puesto algunas imprentas de hojas y un pequeño ámbar, ¿no? Quizá tiene un pequeño insecto dentro atrapado, ¿no?, en algún bosque de hace unos cuantos millones de años, ¿no? Entonces, yo tengo hacia arriba lo que es unas capas de suelo con registro fósil, con fósiles que a mí me gustan, me llaman la atención. Si hay algún fósil que tú quieras que mencione como en particular, házmelo saber en los comentarios, o también envíame tu foto de tú cómo lo has estado viendo decorando o cómo te ha quedado, ¿no? Todo esto, como puedes ver, lo he hecho en el mismo momento, así que por el tema de tiempo lo he hecho un poco rápido. Quizás tú con más tiempo te puede quedar mucho mejor, quizás esa es tu manera, como tú lo haces, ¿no? Quiero que, si puedes, me compartas en el Facebook un foto, un comentario de cómo te quedó o alguna pregunta, ¿no? Por último, vamos a cerrar este pequeño frasco, y así yo tengo, por ejemplo, un registro fósil, ¿no? Un símbolo, o mejor dicho, una representación de lo que es el tercer esqueleto, ¿no? En un pequeño frasco con los fósiles que más me gustan a mí. Entonces, chicos, quiero que ustedes, gracias, espero que hayan estado conmigo, hayan podido avanzar conmigo, y si no, no hay problema, tómate tu tiempo. Puedes repetirlo quizás hasta llenar el frasco, no hay problema. Y espero que ustedes, avísame en los comentarios o mándame una foto de cómo te quedó a ti, ¿no? Quizás te quedó espectacular, puedes hacer las partes que tú quieras, con las periodos que tú quieras, con el fósil que tú quieras de ese periodo, no hay problema, ¿no? Y espero que ustedes estén escépticos, que hayan podido compartir y me hayan escuchado este pequeño momento para que ustedes puedan hacer esto en casa el momento que ustedes quieran. Si no gusta, pueden, esto sale, no hay problema, pueden otra vez volverlo a hacer. Y no es muy caro y puedes encontrarlo con cosas que tienes en tu casa, ¿no? Espero que estoy agradecido que hayan podido estar conmigo. Le doy un especial agradecimiento a Andrea Viteca, que ha sido la que me dio la idea y también fue la que me ayudó a poder hacer este pequeño taller, ¿no? Les pido a chicos que me envíen sus fotos del museo, cómo a ustedes les quedó. Y también una foto y un comentario, no hay problema. Muchas gracias. Chicos, hola, me están preguntando que vuelvan a nombrar las capas. Ya, acá he puesto yo cuatro capas, ¿me escuchan? Acá yo he puesto cuatro capas, he puesto de cuatro colores diferentes, y a cada capa, una que está encima de otra, la de abajo es la más antigua, y la de acá representaría la más actual. Entonces, como he puesto cuatro capas, cada una tiene un nombre, ¿no? La primera yo le he puesto el nombre de Precámbrico, así.
así se llama. Sino este, el nombre del precámbrico. Luego, a lo que es la siguiente capa, yo le he puesto el nombre del paleozoico. A la siguiente capa le he puesto el nombre del mesozoico, la capa de color morado. Bueno, en mi caso, ¿no? Y en la capa de color verde yo le he puesto cenozoico, ¿no? Entonces, la capa, el cenozoico es mucho más reciente que el mesozoico, y el mesozoico es mucho más reciente que el paleozoico, ¿no? Y por último, la capa más baja es la del precámbrico. Cámbrico, ¿no? Así se escribe. Y por último, el precámbrico, es la capa más antigua, no tiene muchos restos fósiles porque en esa época la vida estaba desarrollando, ¿no? Asimismo, por ejemplo, podemos ver cómo ha evolucionado la vida desde seres invertebrados o artrópodos, poco a poco a seres más complejos, ¿no? Tú lo tienes con los fósiles de la edad que más te guste, ¿no? Y puedes hacerlo, digamos, para periodos, ¿no? Por ejemplo, el mesozoico podría separarlo en lo que es triásico, jurásico y cretácico, ¿no? Y en cada edad podrías ponerle un fósil que más te guste, ¿no? Para eso, si quieres, pregúntale si te gustaría saber su edad, o también puedes buscar en internet la edad de tu fósil que más te gusta, ponerle su repetitiva, ¿no? Y así pones todos los fósiles que a ti te guste a lo largo de las capas, de una capa en particular, ¿no? Y si es más antiguo, lo vas a poner más abajo, y si es más joven o menos antiguo, lo vas a poner más arriba, ¿no? Y así tú tienes un registro fósil de los fósiles que más te gusten. Chicos, ¿cómo están? ¿Llegaron a acabar? Espero que sí. Bueno, eso es todo por hoy. Me gustaría mucho a mí que me compartas cómo a ti te quedó, cómo lo hiciste, qué más le agregaste, cuántas capas de colores hiciste, todo eso. Y si quieres saber la edad de un fósil, puedes escribir a la página del museo en los comentarios para que luego tú puedas ponerlo en su respectiva capa, o también puedes buscarlo en internet si te gusta. Si eres una persona muy curiosa, y si quieres puedes compartirlo al museo, cómo a ti te quedó, cómo te gustaría llenarlo, o qué más le has agregado, ¿no? También puedes decorarlo por fuera, quizá, cosas que a ti te gustan. También, por ejemplo, puedes poner quizá algo adentro, ¿no? No hay problema. Y si no te gusta cómo quedó, puedes repetirlo, no hay problema. La idea es que tú lo puedas hacer de una manera fácil, rápida, sencilla, y todo esto es un poco de paciencia y creatividad. Y un agradecimiento otra vez, vuelvo a repetir, a Andrés, que me ha ayudado a elaborar este taller, ¿no? Tanto de la idea como la plantilla de los fósiles, ¿no? Eso es todo, chicos, muchas gracias, y espero que me puedan compartir y volverlos quizá volver a realizar otro taller de una manera creativa en otra oportunidad.
Muchas gracias.